Okay. You're old now. Puffy here, puffy here. Open it back? No, just like relax it, yeah. Okay. ¿Quién fue la primera que se enteró que Leslie iba a comprometerse? Berna. Sí, exacto. Yo fui la primera en enterarme que Leslie se iba a comprometer. ¡Ah! Yo fui la segunda. Sorry, es que me emociono de todo solo pensar que yo fui la primera. Yo fui la tercera y nomás me enteré porque... Por pura cortesía. No, porque caminé adentro del cuarto de Berna y estaban hablando. ¿Es a Chicago? Yeah. Yeah, I think so. Well, estaban hablando de algo y no me querían decir, pero tú sabes que... Es que mira, soy Tito bien, me dijo, ok, te voy a decir que... Y luego Berna no me iba a decir. Ok, calma, Adela, yo primero y después Berna, tú. Adela fue la buena hermana que Berna no es y me dijo. Ok, escuchen. Tito me dijo, Berna, le voy a pedir una mano a Leslie. Bueno, a tu papá, perdón. Pedir una mano, que le va a costar su mano. And he let her talk. Sí, Ana. This is great, but it's... Bueno, Tito me dijo que le iba a pedir la mano a mi papá para casarse con Leslie. Y yo como que, ¿what? Claro, estaba llorando en mi bunk porque me había dicho, me llamó cuando estaba en mi bunk. Y después me estaba diciendo cómo iba a hacer todo, cómo iba a proponerle matrimonio a Leslie. And I was crying, he was like, are you crying? I was like, no. Y estaba yo sola en mi bunk. Así que me dijo, ok, te estoy diciendo a ti. Y tú puedes decidir si le vas a decir a las muchachas o no. O sea, primero, ¿decidir? ¿Cómo que decidir? ¡Claro! No, entonces, ¿y sabes qué? Berna no más le iba a decir a Adela. No. No, why, no, you I said 1 week, but I say 2 weeks. They said 3 weeks, honestly, and I don't think 3 weeks. Honestly, just pick one. 2 semanas. Yo digo que 2 semanas. Antes del... Ustedes ya se están poniendo viejas, no saben. Una semana y después me dijeron a mí y ya pasó la otra semana. Nomás quería saber cuánto tiempo supiste tú. No. Who's playing stuff in their phone? Es afuera, amiga. Okay. Están hablando. Okay. Why is it open? Mira. Close it. There we go. Okay, yeah. Good enough. Okay. Ow, oh, wait, I haven't been recording. What? I gave you some good stuff, okay, para slap you. Dije que nomás me enteré porque caminé adentro del cuarto de Berna porque oí desde mi cuarto que estaban alegando de algo. Y luego caminé y se quedaron silenciadas. Calladas. Silencio. Entonces les pregunté y luego... how do you say I was... Did they give it up right away? No. Me mandaron para... Insistieron ahí. Sí, insistí. Y me mandaron para atrás al cuarto. Y luego vino Adela y me dijo todo. Y luego me dijo que Berna no me iba a decir. Entonces, creo. Sí. Ese día. Ah, was sí. ¿Was it when I was getting my nails done? Algo pasó que sí. yo me llevé a Leslie para que Adela y sí. Le dijera a Ana. Y es que yo quería grabar, por eso no le habíamos dicho a Ana o a Ana todavía. Entonces, oye, que sea. Y le vamos a enseñar el clip. Roll. What did you think? Ok, les tengo que decir algo. Les tenemos que decir algo. Adelita nos dijo que nos tenía que decir algo. Y tenía la cámara, so I'm like, what is going on? It didn't even cross my mind. Y es cuando nos dice... Tito le va a comprometerse con Leslie este fin de semana. Oh my God! Oh my God! Oh my on God, Saturday or Sunday. Serious? Este fin de semana, no estoy segura. Wait, he already asked that? Le preguntó ayer a mi papá y oh a mi mamá. Oh my God! Oh, this is so awesome! Oh my God! Oh my God! She's gonna have a heart attack! Oh, are her nails done? Oh my God! Wait! Did y'all see the ring already? I saw it. Where is it? No, has it. No, but B has it because she can't have it on her phone. No, she can't have it. She has it on her Dropbox. But we weren't even sure. Like this, it was this morning. We were all kind of like, oh my God. Next day. ¿Qué hicimos el día del compromiso?
Did y'all have to do something to prepare for the engagement? No, not at all. We literally just got He had everything planned out. He did. No, but we didn't plan anything. That's what she's saying. Yeah. No, she said, did y'all do anything to prepare? Yeah, well, before. Fuimos esa mañana, exactly. Fuimos a Party City. Sí. El día de, el día del compromiso. Fuimos a comprar cositas, We went to go print globos, the pictures. Oh, sí. Globos, a agarrar unas así, fotos. Cositas así, como de novia, sí, para Leslie. Y luego Ana se puso a llorar cada 15 minutos. Oh, yes. Sí. Ana estaba llore y llore todo el día. I can imagine. Yo lloré, no sé si dos o tres veces, pero, really hard. It was a really happy and emotional crying. I was just really happy that my sister was about to be really, really happy. That's where a lot of that was coming from. Sí, era el cumpleaños de Tito. Sí. Él tenía planeado dejar a Leslie y él irse de carcería con sus amigos. Pero, bueno, ya saben, mi hermana insistió que ella quería ir a la cacería con él, porque ¿cómo iba a dejarla allí sola en el rancho si para eso iba, para su cumpleaños, para pasarlo juntos? Pero su plan era dejarla que ella se fuera a hacer las uñas, se hiciera el pelo, el maquillaje y todo eso, ¿verdad? Pero claro, Leslie no pensó que iba a pasar ese día. Entonces, el único día que no se quiere poner de... Que no se quiere bañar, que no se quiere peinar. No, que no se quiere bañar es todo el día, pero que no se quiere poner maquillaje, hacerse el pelo y ponerse buena ropa. Sí, ese fue el día como que Leslie estaba como que, ay, ¿para qué me voy a hacer? Ya estoy muy cansada de la cacería, ¿para qué me lo voy a hacer? Yo me estaba secando el pelo, mi mamá vino a ayudarme. Y yo estaba como que, ok, mom, yo me puedo hacer el pelo sola. Eso sí se me hizo un poco raro. Ya cuando salimos de la casa y íbamos caminando para la otra, donde iba a ser la celebración, todos estaban preocupándose por el necklace que yo tenía, por la cadena. Yo estaba como que, ay, Dios mío, why are they being like this? Entonces como que, I can't remember what I thought. No puedo pensar en lo que pensé, pero sí dije, ok, why are they being so... ¿Por qué están tan preocupadas? Porque me veía bien, pero dije, yo siempre me veo bien. Hello, chicas, no se preocupen. I can't wait to get to the actual proposal, because I could just see Leslie's face. She was like, my lips got so dry. I was like, Okay. Claro, pues sí. Pues ese día agarramos unas cositas y todo eso, y pues ya se llegó la noche. Comimos, cenamos, hicimos pues partió el pastel y eso, y ya cuando fue el tiempo de abrir los regalos, ahí es donde pasó exactamente el básicamente todos los regalos fue para Leslie. Entonces nosotros supimos que Leslie ya sabía que iba a pasar lo que pasó cuando abrió las rosas. Sí, sí, las rosas. Las rosas que él le había regalado anteriormente. That's when y'all knew for real? Yeah. You could see it in your face. Yeah, no me recuerdo qué fue exactamente, pero sí hubo un momento donde él abrió algo la cara de Leslie cambió. Todos sabían, porque todos estaban poniéndote atención a ti. Sí. Ajá. A nadie más. Pues mi mamá le dio un regalo y fueron las primeras fotos, las primeras rosas que él a mí me mandó en nuestro tiempo de estar saliendo. Entonces ya cuando abrió la caja y eran las flores, I was kind of like, oh my god. Pero dije, me puse bien caliente y dije, no voy a llorar ahorita. Se me acabó la saliva, mi boca estaba tan, how do you say dry? Seca. Mi boca estaba tan seca. Hubiera pedido agua o algo, pero estaba tan nerviosa porque dije, oh my god, pero es que iba a proponer matrimonio. Sí, y la cara de Leslie cambió. Fue como y sabía Leslie algo, pero no estaba segura. Sí, como que de repente nomás se le dieron los ojos. Como que sabía, pero no quería como que... Porque dijo Leslie que ella, que como, claro, lo presentió, pero quería llorar, pero que no quería enseñar emoción ni nada, porque dijo, ¿qué pasa si no? Claro, entonces pues estaba esperando hasta el momento exacto, pero sí hay un momento donde no sé si se ve en el video, lo vimos en persona, donde se ve luego que como que estaba sonriendo, pero no estaba sonriendo. Y nosotros somos sus hermanas, so we know, ya conocemos sus caras.
Entonces, it was good. What part did y'all start crying? Roll video! Oh, I love that one. Aww, she goes in cute. Oh, yeah, that's a fancy house. New Year's Eve 2018. You're gonna have to frame these in your room, you know that? I shoot you in the pinky toe. This is from Miss Rodriguez. Cool. Hands down, so they're not falling everywhere. There you go. Those are for you, Tito. Your mom's pretty and cool. Hello, sis. Hey, I live in Flores. This is my love. From my mother. Okay, what is it? She knows my favorite color is blue. Yeah, I just don't want it. At least mine. Can somebody help him? This is from my mom. It's too slow. They be here. My brother. Yeah, let's see. Right? Happy birthday. That's she was him. I wish I had a rose.